Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Rodríguez Tobal. Gracias, presidenta. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, los objetivos de la Consejería de Cultura y Turismo se pusieron de manifiesto en la comparecencia de legislatura en el pasado mes de septiembre ante esta Cámara. Unos objetivos que entendemos que compartimos con los grupos parlamentarios, pues entendemos que nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra lengua son elementos esenciales de nuestra comunidad, elementos que nos ayudan a construir un futuro y que ayudan a la cohesión social y territorial. Ello, junto a los recursos turísticos y también a la práctica de las actividades deportivas, hacen que podamos avanzar en los grandes objetivos que han sido planteados, siendo estos la recuperación económica, la cohesión social y territorial, la proyección nacional e internacional y el desarrollo de unas políticas integradoras en materia cultural, deportiva y turística en nuestra comunidad. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Rodríguez Tobal. Bien, lo cierto es que esperábamos una respuesta similar de la consejera y hubiéramos deseado que efectivamente el objetivo fundamental de la consejería fuera ese, fuera darle a la cultura el valor que le corresponde, tratarla como una de las necesidades primarias para el desarrollo personal y parte esencial de nuestra identidad y esencial para el desarrollo de nuestra comunidad. De verdad que lo hubiéramos deseado. Pero una vez más los datos nos llevan a otras conclusiones. La señora consejera en una intervención anterior expresó que su grupo no es partidario de la democracia participativa. Sí lo es, en cambio, de las fundaciones, a las que se define en la Ley de Fundaciones de Castilla y León como iniciativas sociales de participación. Esta es la vía de participación que impulsan las políticas del Partido Popular. Y claro, desde la Junta de Castilla y León se apuesta definitivamente por ellas y, en consecuencia, ocupan un lugar privilegiado en nuestra comunidad. La Fundación constituye, en el fondo, dicen, una manifestación del dinamismo de nuestra sociedad, dinamismo que exige del legislador un constante esfuerzo de adaptación para prestar la cobertura legal necesaria. Vamos, que nos pongamos todo el Parlamento a disposición de las fundaciones. Así nos va. Se les adjudican las funciones propias de órganos de la Administración, saltándose además el control parlamentario de su gestión. Nos encontramos con un organigrama duplicado en la Consejería, de Cultura en la Fundación Siglo, con el camino de triplicarse por lo que vamos viendo en la Fundación Villalar. Esto nos va dando miedo. Edición de libros de lectura fácil por parte de la Fundación Villalar. Que ese dinero vaya a políticas culturales, a bibliotecas y que se edite la colección desde allí, sería más razonable. Aprovecho para informarle de que el servicio de bibliotecas sobrevive con dos técnicos, al igual que el servicio de archivos. No se cubren las comisiones de servicios ni las bajas. Otro tanto ocurre con los museos provinciales. Se ha dado el caso, como bien sabrá, de que se ha pedido por parte de la Junta que se justifique la necesidad de cubrir la plaza de director del Museo Provincial de Segovia. Ya le digo yo que sí, que un director es necesario en un museo. Puede que en ocasiones y por necesidades puntuales las fundaciones sean convenientes, pero la situación de la Junta de Castilla y León, y esto es muy fácil de comprobar, es que son un vivero de empleo de familiares y amigos de altos cargos, tanto de la propia Junta como del Partido Popular. Por otra parte, como usted bien conoce, los puestos de libre designación son especialmente numerosos en esta Administración. En la actualidad se aproximan, tengo entendido, a 2.000. Nos gustaría que usted nos dijera cuántos de ellos corresponden a la Consejería de Cultura. Preguntado el consejero de Presidencia sobre los detalles de los puestos de libre designación, más allá del número y en un alarde de cooperación y transparencia, nos anima a buscar los datos en el Boletín Oficial de Castilla y León. Por todo lo expuesto, nuestras conclusiones son que el objetivo principal de la Consejería de Cultura está muy lejos de servir a la ciudadanía y no es otro que el de colocar a su gente. La familia termina siendo su talón de Aquiles. Les proponemos trabajar juntos en los proyectos legislativos necesarios para la devolución completa a la Consejería de Cultura de todas las competencias en materia de patrimonio, servicios, programas y funciones trasvasadas o encomendadas a fundaciones, empresas u otros integrantes de la Administración paralela, también conocida por todos como Administración B. Seguimos, como siempre, a su disposición y muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta.
Señoría, me alegro de que coincidamos en esencia en el objetivo de promoción de la cultura, del turismo y del deporte de nuestra comunidad. No puedo compartir, lógicamente, algunas precisiones que usted ha hecho y entenderá que no puedo responder a sus preguntas, que entiendo pueden ser objeto de pregunta con respuesta oral en otra sesión plenaria, si se limita, tal y como formula el artículo 158 del Reglamento de las Cortes, a una pregunta estricta y concreta sobre una determinada cuestión. Entenderá que bajo la formulación, bajo el enunciado de la pregunta que usted me plantea, es muy difícil el poderle responder en concreto a las cuestiones que me plantea en su segunda intervención, pero que en cualquier otro caso estaré encantada de responder. Sigo reiterando en el objetivo de la consejería y lo haré tantas veces usted me pregunte, porque ese es el objetivo fundamental del Gobierno Herrera, el avanzar en la recuperación económica, en la creación de empleo desde los distintos ámbitos del Gobierno. Y en nuestro caso, teniendo en la cultura, en el turismo, en el patrimonio y también en nuestro deporte ese elemento esencial, ese elemento que conforma un peso decisivo en el Producto Interior Bruto y en los sectores productivos de nuestra comunidad y en la línea que vamos a seguir trabajando. Apostamos también por una cohesión social y territorial y así sé que será de su interés el conocer que estamos avanzando en programas como Cultura Diversa, apostando a los creadores emergentes en nuestra comunidad. Estamos también avanzando en llevar la cultura a sectores desfavorecidos y a todos los rincones de Castilla y León. Quiero también manifestar nuestro interés por la promoción del deporte, también entre las personas con discapacidad, y el también hacer llegar un turismo accesible de la mano de PREDIF, de otras entidades como CERMI, con las cuales colaboramos en hacer una Castilla y León más accesible para todos. Apostamos también por una proyección nacional e internacional de Castilla y León, y en este sentido tenemos una fortaleza en nuestra lengua común, el español, una lengua que hablan más de 500 millones de personas y que permite un posicionamiento inmejorable de nuestra tierra. Y así apostamos también por la colaboración y el diálogo. En ese sentido, recojo sus últimas palabras y agradezco su deseo de colaborar en los distintos ámbitos de la consejería y, de forma especial, si me permiten, los proyectos legislativos que desarrollaremos en la Ley del Deporte y en la Ley de Patrimonio de Castilla y León. Muchas gracias.